Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1-0. Tiene un pase largo hacia adelante. Siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Se escapó, cambia, se eleva y cabecea. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro?
cuántos problemas tienen para marcar en el área. Uy. Son garantías. Lindo centro desde lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Ramos. Ramos hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo, pero la terminó mal. Ramos. Abre al sector izquierdo. Buen pase. El primer gol llegó a partir de un córner, así que ¡ojo con este envío! Rechaza el balón para salir, tira algo. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! A esta altura, imperdonable, erraron todo. Han puesto contra las cuerdas al rival, generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos. ¡Ojo con no aprovechar estas oportunidades! Porque sabemos que los goles fallados son goles. Aleja el peligro por ahora. Aleja el peligro con ese despeje. Mete la pierna y gana la pelota. La juega profunda. Percutó. Saca el remate. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Saca el balón y aleja el peligro. Abra la defensa con un pase entre líneas. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. ¿Qué te pareció la primera mitad? América de Cali hizo méritos de sobra para justificar este triunfo parcial. Incluso podríamos decir que la diferencia debería ser más holgada por cómo se ha desarrollado el encuentro. Estuvieron muy sólidos en esta primera mitad. América de Cali finaliza la primera mitad con 1-0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido estos 45 minutos iniciales. Y para los rezagados, no se preocupen, esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. Decide abrirla por la derecha. Tira la pelota por el sector izquierdo, a ver qué intenta. Siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. La tira larga cerca del área. Este...
Esta puede ser buena. ¡Ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Una pena! Envigado aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Se nos nota incómodo con la pelota en este tramo del encuentro. Todo es demasiado predecible. Traba, presiona y recupera el balón. La juega bien hacia adelante. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La tira entre líneas. La mete. No pudo ser, pero es el camino a seguir. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿O no, Donaldo? Es así, bro. Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Lo toca, sí, lo toca, es falta. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Empataron en el momento justo. A ver si ahora aprovechan el impulso anímico. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Abre muy bien la defensa con este pase. Es un pase que rompe la defensa. Sigue, gran opción, gran chance. No llega nadie a ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. Muy contento con su labor. América de Cali está arriba en el marcador por un tanto. Esperamos que logren mantener esta importante ventaja. Han hecho un gran trabajo. Agarró genial. Ahí está. Aprovechan este momento, pueden seguir dañando al rival. Busca un
compañero. Allí le están marcando la infracción. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Veremos, le dará de ahí al arco. Este equipo no puede permitirse seguir recibiendo goles. Le da al arco. ¡Palo, señores! El arquero estaba vencido. ¡Increíble! Envigado va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo. Buen despeje, estuvo rápido y atento. América de Cali recupera la pelota y busca adelantarse. Intenta un pase al vacío. Pelotazo al área. La saca justo. Buen rechazo. El cartel señala 4 minutos adicionados. Se la saca de encima. Largo a dividir. El árbitro hace sonar su silbato final. Se terminó. Una actuación fantástica de los jugadores que hoy se esforzaron al máximo, señores. El duro trabajo en los entrenamientos dio sus frutos y lograron un enorme victoria.